Bienvenidos a una rutina para tener unos glúteos de acero entrenándolos desde casa. Quieren tener excelentes resultados y entrenar fuerte, así como yo. Entonces vamos a hacer esta super rutina para glúteos uh, redondos y levantados. Materiales que vamos a necesitar para esta super rutina es un banco, una barra con discos. Una banda elástica o una banda de tela. Y listo, ganas de entrenar. Vamos a movernos aquí, hombros atrás, arriba ese ánimo y arriba esa energía. Eso va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Vamos, cadrita acá, círculo. 1, 2, 3. Vamos con toda. Eso, con la mejor actitud y sin miedo al éxito. Vamos al otro lado. Eso es 1, 2. Saluditos para Esperanza. Eso es para Rosario, para Lisbeth, para Lili, Janina. Vamos con toda. Eso es 3, 2 y 1. Acá. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, adelante y atrás. Vamos a trabajar con banditas elásticas. Vamos a ponerle conciencia muscular a estos entrenamientos. Sé que les va a encantar esa rutina. Va. Eso es. Cinco más. Cinco, cuatro, tres, 3, 2, uno. Soltando ese cuerpo para lo que viene. Y vienen para Las habíamos dejado descansar de las las Ahora sí, hoy vamos a trabajar pesadita. Vamos a combinar combinar con step up. up focus en esos glúteos. ¿Listo? Tres, dos, uno. Ahora, al lado. Flexionan 2, 1, Uno.

5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Ahora vamos a hacer la cruzadita. Me voy a hacer aquí de frente. Quiero que miren la punta de mi pie. Mírenla. Como hago la punta del pie. Y llego y hago esto. Eso es lo que tiene que girar, mira. Ahí. Y subo. Entro. Y subo. Eso es, glúteo medio. Acá. Cinco. Seis. Ese es el movimiento. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cámbialo. Vamos, ya saben, punta del pie. Acá entra y sube. Uno, mira, simplemente hago esto. Dos, y sube el pie. Tres, vamos. Cuatro, eso es, conciencia muscular. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos por la banda elástica o la banda, la banda de tela, lo que ustedes tengan a la mano. Yo voy con esta banda elástica. Acá. Porque con esta voy a trabajar también empujes. Acá para sentir más, más, sentir más el trabajo. Mira, acá. Me la pongo aquí porque es la de cuatro puntos. Cuando es más liviana, la pongo más abajo. Entonces, mira acá. Uno, dos. Y sigo activando mi glúteo medio. ¿Sí? Va. Vamos, activémoslo bien, pongámosle buena conciencia muscular para que ellos hagan el trabajo perfecto. Listo, va. Uno, dos, tres, cuatro, uh, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, vamos al lado. Uno, atrás, perdón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos activando. 7, 8, 9, 10. Cambiamos a la otra piernita, me apoyo, flexiono, me hago aquí para que me vean y va. 1, 2, eso, toques en el glúteo, 3, que se ponga duro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les voy a la espalda para que vean. ¿Listo? Acá. Bajo. Cruzo aquí. Se Me va a apoyar para no caerme. Mire acá. Y. Uno. Dos. Esto es lo que se hace. Tres. Muy bien. Cuatro. Vamos. Cinco. Actívenlo bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Punta del pie, mira, acá. Y afuera. Voy a bajarme un poquito la bandita, que ahí puedo. Uno, eso. Dos, tres, uh, cuatro. Bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas sentadillas con salto. Yo creo que dejamos la banda ahí. Ajá, listo, vamos. Esta es la de cuatro puntos para las chicas que tienen la misma banda que yo tengo. Listo, vamos, abajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Ay, genial! Yo creo que estoy activada. Voy a explicar el primer movimiento que es búlgara. Y terminamos con empujes, ¿ok? Subiendo peso, bajando repetición, trabajando con adopción de cadera. ¿Listo? Entonces mira. Yo voy a colocar un disquito acá. ¿Esto para qué? Para ser más consciente del movimiento. Mira, ahí. Para que levante la punta del pie y soy consciente de que la fuerza la debo trabajar o la debo hacer con talón. Entonces mira, abajo, profundo, elongación. Y mira, al estar levantado hago fuerza acá. Uno y todo el trabajo se va al glúteo. Dos, vamos a activar. Tres, a mecanizar el movimiento que vamos a trabajar. Cuatro, cinco, pueden trabajar el peso aquí. Seis, si es como cuernas sí. Siete, sacando siempre pecho. Ocho, nueve, diez. 11 y 12. Cambiamos de piernita. Estamos mecanizando el ejercicio, luego nos vamos con peso. ¿Ok? Vamos. Abajo, profundo. Eso. Uno. Siempre pongan una colchoneta acá al banco para que no se lastimen. Dos. 3. Y la manita, la mancuerna y vía así, vea. 4. Nunca así, acá. ¿Sí ve? 5. Y hace mejor el movimiento seis siempre hombros atrás siete ocho nueve diez once y doce ahora lo combinamos con este up mire acá suben fuerzan con talón y va Hacen esto y va. Sube. Eso acá. Tres. Cuatro. Buena elongación. Cinco. Fuerza con talón y el trabajo se va al glúteo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 2 más, 11 y 12. Voy a la otra piernita. Uh. Listo, vamos. Arriba. 1, mira. 2. 3. Si ustedes tienen un soporte, hacen esto. 4. Pero la idea es mantener equilibrio ahí, vea. 5, si sí podemos. 6. 7. 8. 9. 10. Vamos, dos más. 11, última. 12. Así sería la primera bisección. De este primer bloque de ejercicio. Y ahí todo el focus en glúteos. Tomamos agüita, el peso con la primera semana, pues un peso ahí mientras que uno va mecanizando, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Salud! Esta rutina la pueden aplicar en el gimnasio. Como allá hay máquina Smith, pues entonces, entonces ustedes pueden trabajar en máquina Smith, que el peso lo lleven aquí. Y luego se apoyan en la máquina para step up con peso. ¿Listo? Uh, me cansé y eso que haciendo solo la activación. Bueno, entonces me voy aquí con este peso. A ver, 20 kilos en total. No sé si ahí no me salgo de la cámara. Me hago más cerca para que me vean, ¿cierto? Ahí me ven. Espero no salirme de la cámara. Uy, Dios mío. Voy a recogerme el cabellito y nos vamos con la rutina. Tomen agüita. Denle like al video mientras que van descansando. Vayan dejando su comentario. Que esto es gratis, no les cobran. Por el momento no cobro. Después cobraré, <laughs> papi. No me salgo de ahí. Mira, si llego agua acá y hago esto. Ah, pero acá el cuerpo, acá eso sí me, se me ve. Eso. Sí, ahí se me ve. No le pasa nada. Listo. Ahora sí. No, no lo no retires. Déjalo así. No lo retires. Déjalo así, tranquilo. Mira, vale que venga, por favor. Ahí, es que creo que es para no estar tan lejos de la cámara. Ah, bueno, entonces mira. Vamos a colocar acá. Ahí. Digamos, si ustedes van colocando peso, pues puede bajar repeticiones. No hay problema. Ya. Entonces, me ubico primero. Sí, para hacerme ahí, ¿vale? Es que hace rato estaba atrás. Pero acá no pasa nada, mire. Me salgo, pero... No, pero lo importante es que me vean acá lo que estoy trabajando. <laughs> bueno, entonces nos fuimos. Vamos a 12. Uy, esto pesa. Pero yo quiero, yo puedo y lo conseguiré. Vamos, Sandrita, Sandra Patricia, Sandra Ramírez. Eso, todos, abajo. Uno. Dos, hombros atrás. Tres, vamos. Cuatro, vamos, María Luisa. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siento mi trabajo espectacular. Once y doce. A la otra piernita de una, sí. Sin mucho descanso. Y todos. Abajo. Uno. Dos. Mira esta macuena como la tengo ahí, vea. Tres. Cuatro.

Sin peso por esta semana, acá, listo. Voy con pierna derecha, Uf. todos arriba, uno, dos, eso, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8. Fuerza con talón. 9. 10. 11. 12. Mejor me quito eso. Para que quedar bien plana. Listo. Arriba. 1. 2. 3. Mira, siento acá el trabajo. 4. Eso. 5. Y hago fuerza con talón. 6. Eso es. 7. 8. 9. 10. 11. Y 2. Bien. Pie por esa primera. Ay, estiren así. Uy, estiren, estiren, estiren. Ay, Dios Santo. Pero bien, primera cumplida. Excelente trabajo. Vamos, salud. Uy, ¿cómo se sienten? ¿Ah? ¿Cómo va la señorita Janina? ¿Wendy? ¿Nuri? ¿Cómo vamos, Nuri? Son de la gota gorda. Ay, me alegra que estés aquí. Albita, Alma. ¿Ah? Comenten, por favor. Tatis, Tatis, comenta. Tatis, comenta muy juiciosa. Bien, tienes un 10 de 10. Vamos ahora, segundo bloque. Me voy a cambiar este peso, puedo bajar repetición. Estaba con 10 kilos a cada lado, o sea, 20 libras a cada lado. Porque hay personas que manejan son libras. Pero es el peso que ustedes dominen, solamente que lo digo porque siempre debo contestar lo mismo. Me prendo ahorita el peso, entonces acá lo digo, lo digo en público, ¿listo? Y el que me pregunta fue porque no hizo la rutina como es. Y no escuchó. Ay. Uy, subo la gota gorda. Bueno. Voy a 10. Ay, Uy. Listo. Yo quiero y yo puedo. Ahí. Con todo el poder. Hombros atrás. Me empodero. Subo pie. Todos. Abajo. Vamos, Mirna. Uno. Miriam, con toda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Wow. Vamos a la otra piernita. Listo, vamos, Fernanda, con toda. Abajo. Uno. Camila, bienvenida. Dos. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uh, ocho. Nueve. Última. Diez. Pierna derecha. Acabo de terminar con esa. No voy con derecha acá. Mira. Ahí. Fuerza con talón. Todos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, vamos. 9 como es sin peso, vamos a 12, 10, 11 y 12. Listo, vamos. Al otro ladito, ahí y todos, arriba, 1, abajo aquí, 2, 3.

Siéntese, siente, se uh. siente. Uh. Vamos a poner una música más fuerte, más potente. Para conocer nos ese poder. Ese poder de Grace Que yo también funciono con la música. Uh. ¿Cómo se sienten? Comenten, por favor. Si sienten el trabajo donde debe ser. ¿Listo? Salud. 10. Aquí se está sudando la gota gorda, mira. Demasiado, demasiado, demasiado. Wow. Quedamos con esta musiquita sabrosa para dar lo mejor, para entrenar bestia. Bueno, vamos. Tercera y última. Listo, entonces póngale pesito, póngale sabor, póngale picante porque hoy es un día maravilloso para entrenar esos glúteos y no deben desaprovechar la oportunidad. Vamos, más pesito. Pueden bajar repetición, ¿listo? Voy por 30 kilos. Eso. Uy, uy, uy. Eso ahora sí. Ponga la colchoneta para no lastimarme. Vamos María del Pilar. Mi Joenia. Vamos con toda. Eso. Hacer la tarea como debe ser. Empezamos con pierna derecha. Listos. Hombros atrás. Abdomen súper contraído. Y abajo. Uno. Dos. Eso. Tres. 4 5 6 7 vamos vamos 8 dos más 9 última 10 Uy, un segundito. Sueltan las manos. Listo, vamos. Si <laughs> me va el éxito. Si me va el peso. Me mueve el peso. Listo. Todos. Abajo. Uno. Dos. Profunda. Tres. Para que haya mayor elongación. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, ay, yo puedo, nueve, última, diez, wow, poner el peso de una vez en su pues, vamos. Por el step up. Uy. La cosa es estar aquí en vivo y en directo y detrás de cámaras. Vamos. Me voy a hacer así para que vean. Pierna derecha, pierna izquierda. ¿Listo? Vamos, todos. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5. 6. 7. 8. 9. ¿Cómo se le puede hacer eso? Mira. 10. 11. Y 12. Se puede más con el equilibrio. Uy. Uh. Ahora sí, vamos acá. Bien, izquierda. Y uh, arriba. Uno. Acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Está bueno, ¿cierto? Seis. Siete. 8, equilibrio. 9, 10, 11, 12. Para la próxima semana, si ustedes tienen unas tolleras livianas de 2,5 o hasta de 3 kilos, pueden trabajarla así también. Uy. Bueno, entonces, esto lo hemos terminado. Ahora vamos con peso muerto. Peso muerto para que vaya focus en glúteos. Entonces, vamos a buscar un pesito, unas, unas mancuernitas o unos discos. Mira. Acá. Ahí. Y hago eso. Saco mi glúteo. Y bajo, y voy subiendo, y voy a contraer. Me gustaría tener, ya tengo acá algo. Voy a colocarme una banda, una banda de poder. Esta es de tensión de 50 a 75, pero las que tienen de 25 a 35 libras, que es la negra, también les sirve. Entonces, mira, la ponen en una parte fija, ¿no? Que no se les mueva esa. Mira, ahí ponen la otra macuerna o un disco pesado para que no se vaya a venir el eso ahí listo entonces eso es yo quedaría acá Quengo muy atrás me escondo mucho Uy. bueno voy a poner acá el pesito Ahí cierto ahí y pro bueno vamos organizando los peces. ahí uy soy que su terrible pam 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 entonces pongámosla acá ahí y la otra acá ya, ahorita más vueltas. Le pongo el cinturón. Listo. Aquí está muy allá. Siempre revisen las bandas. Yo no revisé esta banda. Espero que esté bien, Ahí. listo. Vamos a doce, todos abajo, uno, dos, tres.

11, última. 12. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Con la banda elástica pueden trabajar acá. Mira. Uy. Así. Aquí. Cruzada. O también acá. Así. Voy a trabajar así. Doce, doce. Listo. Uh. Vamos, ya. Uno. Ah, eso sí duele. Dos. Tres. Cuatro. Wow. Cinco. Vamos, yo puedo. Seis siete ocho nueve diez once doce doy la espalda uy estoy que sudo botando la gota gorda listo vamos posición y arriba uno dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, vamos, nueve, diez, once y doce. Uy, Uy. eso pica un montón. Uy, mira, sobre mi cara, mis ojos, mira. Bueno, así se entrena desde casa con la familia Cuerpo 10. Aquí no vinimos a consentirnos. Aquí venimos a trabajar de verdad. ¡Uf! Uh, ¡Aguita! ¡Ay, estoy llorando! Pero el sudor que me cae. Esas sí son lágrimas de sudor. que sube demasiado. Demasiado, demasiado. Bueno. Vivas o no vivas, por favor comenten mientras descansamos. ¿Ah? ¿Vivas o no vivas? Uy, uy, uy. Ay, Dios mío. Vamos. Acá es que es que merengue. Uy, ¿no? ¿Qué es eso? Para entrenar eso. Ahora sí. Uy, de verdad que esa rutina me tiene sin alientos. Es que yo le pongo mucha conciencia muscular. Entonces yo siento ese trabajo. A fuego. Entonces voy a poner eso acá. Ahorita me vengo para este lado. Listo. De nuevo. Entonces ya saben cómo se trabaja con la banda. Voy a dejar la banda ya. Para que nos rinda. Para mejorar la, la postura, la técnica. Listos todos. Vamos, subimos. Y. Pongo mi talón, saco el glúteo de abajo. Uno. Dos, eso. Vamos. Tres, no suelten ese glúteo. Cuatro, contraen, contraen.

10, toma Vanessa. 1. Y 2. Bajan, descargan suave. ahí eso es. Vamos, Jessica. Uy, uy, uy. uy. Bueno. Ahí, míralo. Ahí está. Búscame otra, otra más fuerte de canciones. Ahí, ahí en el celular. Una bien chévere, papi. Camilo es mi DJ. Listos. Vámonos. Uy. Listo. Vamos, arriba. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no me gusta, ocho, nueve, diez, once, doce, no. Vale, primero y ahí sí. Ahora me hago caer de frente. Vamos al otro lado. Uy. Dios mío, nos falta, nos falta empujes. Vamos ahorita que tú puedes. Arriba, uno, dos, baja un poquito, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay, que me resbalo. ocho, nueve, diez, once y doce. Ay. Aquí lo que hay es fuego en estos glúteos. super fuego, diría yo. Bueno, segunda cumplida. Quisiera, vamos a ver si, si no. Voy a dejarme la bandita ahí para no estar. Kitty ponga, Kitty ponga, ya está la última. Bueno. Yo quiero y yo puedo y lo conseguiré. Gluteos a fuego, vamos cuñis a entrenar esas pompas. A ver, aquí creo, sí, ahí estamos bien. Ahí. Voy a mantener el peso. La otra semana sí voy, voy subiendo el pesito. Uy, está fuerte. El que no sube en esta rutina es porque, ¿verdad? Tiene a Drupi, mejor dicho. Sí, sí que ya mejor dicho necesito sacar poder furia donde no tengo porque sí la rutina me ha parecido dura pero bueno a eso vinimos a entrenar a dar lo mejor sí a salir sudados pero no derrotados cierto listo entonces vamos última recuerden mira cómo les les diría yo Sacan el glúteo y todo el tiempo, digamos, imagínense que le van a dar una palmada. Actívenlo, ¿cierto? Ahí. Y ustedes bajan todo el tiempo así con el glúteo activado. Ahí. Todo el tiempo ahí sin soltarlo, sin soltarlo. Y van subiendo y llegan a la posición inicial de contracción. ¿Listo? Ay, Dios mío. Vamos con la última. Eso es lo que yo hago y por eso es que en mi, en mi peso muerto yo lo no bajo tan rápido. O sea, yo trato de controlarlo porque de acá estoy ahí activando el glúteo todo el tiempo. Listo, entonces vamos. Uno, dos. Toman el peso, toman aire, hombros atrás. Eso. Y abajo. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. siete ocho nueve wow. diez dos más once última doce eso. Wow. Listo. Ahora nos vamos a qué opción. En la colchoneta. Vamos a dominar ese movimiento. Si a ustedes les parece la de cuatro puntos que está muy dura, entonces pongan la de tres o la de dos puntos. Listo. Uh, vamos. Arriba. 1 2 3 4 5 6. Cuenta regresiva. 6 5 4 3 2 y 1. Al otro lado. Vamos a desarrollar ese glúteo medio, ese músculo tan pequeño, hay que fortalecerlo, trabajarlo. Así no les gusta este movimiento, así no les salga, inténtelo, inténtelo. Listo, vamos, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Terminamos aquí, pero vamos a empujes. Después de empujes, hacemos patada de glúteo. ¿Cómo la vamos a trabajar? Terminamos empujes, corremos ahí el, el, el disco y luego nos vamos a patada. Ahí. Puede ser con la banda elástica, la pisan. Ahí. Ahí. ¿Sí? Listo. No me lo voy a quitar. Entonces el empuje lo trabajo allá. O lo trabajo acá, ¿cierto? Lo puedo trabajar acá y luego con la patada me voy para allá. Creería yo. Ahí. Uy, Dios mío. Creo que ahí está bien. Y le pongo los otros disquitos. Voy a empezar con ese peso que solamente son 10, voy subiendo peso en cada serie y voy combinando con patada de glúteo. Es que hasta para los discos está súper fuerte. Estos no son de 20 kilos, son como de 22 kilos. Cada uno. Entonces que pesan. Un montón. Listo. Ahí. Almohadilla. Si ustedes tienen la polea y les queda fácil pasar a la polea, pues la hacen en polea. Yo la tengo acá, pero entonces la tengo muy allá. Entonces, prefiero con la banda eh, elástica para, ¿para qué? Para darle la opción a las chicas que tienen la banda. Pero las que tienen la polea, pues, se levantan acá del trabajo de empujes y van a la máquina de polea. ¿Listo? Bueno, aquí este es el último. El último ejercicio para tener esos glúteos a fuego. Trabajar los pesaditos. Ahí. Acá. Y llevo mi botellita de agua. Bueno, Clarita, milita listas y luego nos vamos a patada. Entonces acá luego tengo que llevarme la colchoneta. Uy. moment. La banda no es de lujo. Mire la banda la ponen acá y van a sentir ese trabajo. Listo. Vamos a 10 repeticiones. Si podemos las 12, pues sacamos las 12. ¿Listo? Si no, con la banda aquí es. Es otro nivel. Cinco, cuatro, tres, dos y uno arriba. Eso, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos. Ocho. 9 10 11 y 12 Listo. Quitan ahí el peso. Ran. Y vamos a la colchoneta. Ay. Quietica.

Seis, 7, 8, 9, 10. Vamos a la otra piernita. Pisen la bandita. Si tienen la de tela, no necesitan de, de pisarla acá porque la de tela no se resbala. ¿Listo? Vamos, todos a veinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigue. 10, vamos, arriba. 10, 9, vamos Daniela, 8, 7, vamos Dalene, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso, cumplida. Primera cumplida. Pongo ahí la bandita, relajo mis glúteos y voy colocando pesito, ¿bueno? ¿Sí? Mientras que vamos descansando, vamos colocando los pesos. ¿Dónde estará por acá el peso? Aquí está. Aquí, aquí lo encontré. Listo. Vamos con ese pesito. De cinco kilos, vamos subiéndole. Vamos, Margarita. Gloria. Gloria, Duque. Uy. Bueno. Ya vamos bien, vamos bien. Dijo el borracho, vamos bien. Y lo llevan entre tres. Aquí vamos, sacando ese poder. Mejorando, ¿cierto, Joenia? Mejorando esos glúteos. Listo, recuperamos. Ahora nos vamos. A la segunda. A ese segundo, ese segundo, chévere. Uf. ¿Cami? ¿Camilín? puedes decir a Vale que venga? ¿Cómo se ve ahí? Dile a Vale, dile a Vale. ¿Muy lejos? Ah, bueno, papi, gracias. No sé cómo, cómo me veo en distancia. Digo, Camilo, que me veía bien. Bueno. Uy. Bueno. Quedamos con este poder de Grayscall. Bueno, voy a 10. 10 repeticiones. ¿Listo? Listo, Gloria Liz Galmán Liz Ruiz Liz de Chile Cinti Castro, todos arriba, eso abajo y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos ahora a patadas, veinte patadas, si sí la podemos lograr, veinte pataditas, bandita aquí. Todos, vamos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, vamos, diez más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Sigue. Dos, uno. piernita. <laughs> Toca pegarles para que respondan. ¿Listos? Vamos, fuego. Todos, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sigue, sigue, ocho, nueve, 10, vamos. 1, 2, 3. Vamos, Janina. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, ya, ya, ya. Nos estamos cumpliendo. Dame ahí la bandita. Y nos acabamos casi toda la agüita. No, todavía nos falta. Vamos, más pesito. Vamos a más pesito. Sí, señores. Voy a ponerle a ponerle y ahí pues vamos vamos mirando a ver a ponerle las de 10 porque estamos trabajando fuerza uy camilito me haces un favor me ayudas a sacar la de 10 y me la traes acá por Mírala ahí, esa ya. ¿Puedes pasar que ahí no te ves? Para acá. Por favor, me traes esa de 10. Gracias. Aquí, ve. Para no salirme de la cámara. <laughs> Gracias. No me gusta que el escenario quede solo. Bueno, ahora sí. Aquí no vinimos a consentirnos. Amor, aquí no vine a consentirme, aquí vine a trabajar fuerte. Wow. Un descansito, recuperemos súper bien para sacar la última. Por favor, confiesen sus pecados. Pónganle pesito, no les dé miedo. Yo empecé, yo cuando estaba haciendo, digamos, a veces este método de 20, 30, cada lado no pasaba. Ahora sí lo estoy trabajando mejor. Más pesadita, así pues me voy, me voy retando. ¿Qué es la idea? Poco a poco, así sean unas de 2.5, de 5 kilos, de 10 kilos, ahí van, ahí van. Eso sí les recomiendo que siempre tengan las, los discos de 20 kilos, los grandes, redonditos, para que ustedes no sufran tanto para, para ponerse en la barra. ¿Bueno? Bueno, ahora sí nos vamos a la última. La última, la última. Vamos con todo el poder. Ay, ay, ay. Vamos por estos glúteos. A ponerlos grandecitos, redonditos, bonitos. Mm. No se quiere dejar mover esta barra de lo pesada. <laughs> Digo, Valentina, voy a ponerme la toalla. La toalla del poder. Vamos a ver si funciona esa toalla del poder. A ver, vamos a sacar. Bueno, la idea es sacar 10, ¿no? Yo puedo, Norita, yo puedo. Yo puedo, yo puedo. ¿Listo? Tatis. Vamos. Todos arriba. Eso es, abajo. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, yupi, ¡Uh! ¡Lo logramos, ah, 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 logramos! ah, ah, Gracias por servirme hoy. Vamos a sacar las pataditas. Si sirve la toalla del poder, dice vale. Casi quedo sin aire. Listo, vamos. 20-20. Vamos, Marcelita. Con todo el poder. Listos. Todo ya, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos, vamos. Siete, eso es. Ocho, son veinte. Nueve, diez. Vamos, diez más. Cuenta regresiva. Diez, nueve. Mirna con toda. Ocho, siete, seis, cinco. Vamos, Nuri. Cuatro. 3, 2, 1. Vamos, Yoli, la otra piernita. A sacar 20. No se me quede no me hagan trampa. No me bajen el pie. Todos conmigo. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Contraen fuerte. 6, 7, 8. 9 10 sigue 10 va 9 muy bien 8 7 6 5 4 Vamos más, Lenny. 3 2 1 Wow, gracias a Dios. Hemos terminado esa rutinaza. Para tener unos glúteos redondos y levantados, entrenándolos desde casa. Glúteos de acero. Glúteos como una roca. ¿Mm? ¿Cierto? Glúteos como una roca. A ver qué tal. A ver si, si ¿sí quedaron como una roca o no. <laughs> Ahí quedaron estos super glúteos. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento como yo lo disfruté y como lo sufrí, porque sí lo sufrí un montón. Bueno, una recomendación para las chicas que tienen las bandas elásticas. Las pueden lavar y las secan súper bien. Porque si ustedes las dejan así sudadas, el sudor pues las va a dañar. Entonces las lavan, las secan súper bien, les aplican talcos y las guardan en la mochilita donde vienen estas banditas. No las vayan a dejar al sol porque se van a dañar. Bueno, entonces es una forma de cuidarlas para que, sí, no se les dañen rápido. Estas banditas son muy durables siempre y cuando ustedes cuiden también gracias a todos por ese apoyo por esa motivación por esos mensajes por ese ánimo <laughs> que aquí entrenamos todos aquí no vinimos a consentirnos vinimos a dar lo mejor recuerden que tenemos que estar focus focus para tener excelentes resultados aquí nos vamos sudados pero no derrotados gracias por todo les envío un beso un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós, sin miedo, al éxito y sin excusas para hacer ejercicio. Bye bye.